Estamos entrevistando a Ricard Víñez, profesor de historia de la Universidad de Barcelona y comisionado de los programas de memoria del Ayuntamiento de Barcelona. Buenas tardes, Ricard. Gracias. Ricard, en el seminario sobre políticas de memoria para Claxo hacías referencia a un modelo que llamabas canónico, prevaleciente desde la Segunda Guerra Mundial, que hace de la memoria un deber, un imperativo. ¿Qué riesgos, qué efectos negativos trae esta conceptualización de la memoria? Bueno, el principal problema es que puede convertir la memoria en algo absolutamente infructuoso, que no se puede trabajar, que, no, que, que, que está seco, que es inmóvil y que por tanto no puede ser enriquecido ni resignificado. Y además porque genera un elemento de coerción que no es, no es admisible, creo yo, no es admisible en el Estado de Derecho. ¿no? La memoria para mí no es un deber, la memoria es un derecho civil y sobre ese derecho civil debe organizarse una política pública de memoria. ¿No es necesario el principio para después establecer esa política de memoria o para después asimilar ese concepto de memoria? Bueno, el principio yo creo que es importante para que quien crea una política pública sepa hacia dónde se dirige, por qué la hace, para quién la hace y con qué finalidades la hace. Si, si se concibe la, la, la memoria, o esa política que se quiere desarrollar, se concibe como un, como un deber que tienen los ciudadanos, bueno, entonces, pues sucede, como en, otros, en algunos países, que se hacen leyes memoriales. ¿no? Y esas leyes memoriales no son otra cosa que la oficialización del Estado hacia el pasado. Se tiene que interpretar así y no hay ninguna otra posibilidad. Eso no es bueno. Mencionabas en ese sentido el caso de Francia, ¿no? con una ley que castiga la negación del holocausto. Sí, hay diversas leyes, hay cuatro o cinco leyes memoriales, una de ellas es la, la ley sobre el negacionismo, otra de ellas sobre el genocidio armenio, otra sobre descolonización. En fin, todas y cada una de esas leyes prohíben algo, por ejemplo, lo que puede parecer bondadoso, que es o, o éticamente eh, necesario, como es prohibir la negación del holocausto. ¿no? Eh, en realidad eso no lleva a ninguna parte. Si después de tantos años de acciones culturales muy bien hechas, buenas, eh, sobre el holocausto, contándolo, eh, programas educativos, etc., bueno, o sea, todavía hay eh, brotes de revisionismo, es que la cuestión es otra, no es una cuestión de prohibir o dejar de prohibirlo. ¿no? Por lo tanto, hay que ir a la profundidad de los problemas, por una parte. Por la otra, asumir que, que la memoria es conflicto y que los conflictos no se liquidan por decreto, no se pacifican, se gestionan. Eh, un ejemplo. No hace mucho el gobierno austríaco ha derribado la casa de Hitler. Bueno, mmm, el argumento era que podía convertirse en un lugar de culto, de peregrinaje, etc. Bueno, eso es la expresión de un fracaso. Si después de eh, 60 años de finalizar la Guerra Mundial todavía hay ese peligro, y, y, y probablemente lo exista, bueno, entonces, a ver, ¿qué ha pasado con la acción del Estado Democrático? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho bien para que después de tantos años ese peligro todavía exista? Liquidar aquella casa, derribarla, no va a conjurar ese peligro. ¿Qué hubieras hecho con esa casa? Informar, explicar qué era, qué sucedió allí, quién fue Hitler, decir, hacer un programa que eh, evidenciase las cosas, informase de las cosas. A partir de ahí, cada ciudadano toma lo que quiere, pero ocultar no es bueno. Decías que eh, igualmente negativo, con los mismos riesgos, es basar la memoria en el dolor, en el sufrimiento frente a la razón. Algo que me llama la atención, porque uno en general cree que el duelo es necesario para esta memoria, que es necesario recordar eh, lo que no queremos recordar. No, la, la memoria forma parte probablemente del de duelo necesario. Eso es evidente. Otra cosa es considerar que la autoridad de memoria se basa en el sufrimiento. Quien más ha sufrido, más autoridad tiene. Ese es un peligro sobre todo porque la autoridad solamente puede proceder, a mi modo de ver, de la razón, de la reflexión. Y el sufrimiento, con lo terrible que es, no es un valor. El sufrimiento es una experiencia que tiene que ser contada, que tiene que ser reparada y que tiene que ser acompañada, pero no tiene el valor de autoridad. Para que no genere, decías, este debate estéril entre es necesario olvidar, es necesario recordar. Claro, para que no genere los dilemas que, que nunca se solucionan, porque siempre hay argumentos para todas partes. Los argumentos de qué es necesario olvidar o recordar. Bueno, ese no es el tema. Y básicamente entender una cosa: que una política pública de memoria, la política pública, ¿eh? no, no la memoria en sí mismo. Una política pública de memoria no debería ser, a mi modo de ver, para las víctimas, sino para toda la ciudadanía para que la ciudadanía aprenda a acompañar, en todo caso, a las víctimas, para que pueda tomar, si quiere, conciencia de lo sucedido. Las víctimas ya lo saben. Para las víctimas lo que debe haber son políticas de reparación adecuadas, contundentes, pero no políticas de memoria. Las políticas de memoria son políticas de nación o de ciudad, son para todos, para que todo ciudadano se dé cuenta de lo que ha sucedido y reflexione sobre la actitud que puede tener. La reparación debe ser social. La reparación debe ser social, la reparación debe ser económica, debe ser política y debe ser ética. Y por supuesto que la memoria, el, el, la expresión en memoriales, eh, forma parte de esa reparación. Si consideras que las políticas públicas no deben incluir ni, ni el imperativo de la memoria, el deber de la memoria, ni el dolor o el sufrimiento de la memoria como centros de estas políticas, Cuáles son, a tu entender, estos principios básicos. El principio básico es la responsabilidad. Eh, una política de memoria, algo que a mí me gustaría es que transmitiese como objetivo final la necesidad de responsabilidad ética de todos los ciudadanos. ¿no? A partir del principio de un principio de, de, de Jaspers, o incluso si podemos ir más atrás del humanismo. Del poeta John Dawn, ¿no? ¿Por, ¿por quién doblan las campanas? ¿no? Es, es, es una ética de la responsabilidad que se refiere que todo aquello que concierne a mi vecino, todo aquello que daña a mi vecino, me daña a mí. Por lo tanto, tengo que actuar. Esa debería ser la finalidad de una política de memoria actual. Claro, con mucha frecuencia eh, se utiliza a la memoria o incluso a la historia con una metáfora pedagógica, no, no um, hacer memoria o saber historia para que no vuelva a suceder, ¿no? esa metáfora pedagógica, o sea, eso no funciona así, ¿eh? porque si funcionara así estaríamos en países idílicos y en un mundo feliz, o sea, eso no funciona así. Para lo único entre comillas que sirve la memoria desde esa perspectiva de la responsabilidad, yo creo que es para formar a las personas o los ciudadanos a que tengan una actitud ética frente al pasado y a partir de ahí que actúen. A reflexionar sobre esa memoria y no claro. ponerla. Y, y tener, no, no, y incluso informarse una ética. ¿Qué actitud pienso yo de lo que ha sucedido? ¿Qué actitud tengo frente a lo que sucedió? No ahora, incluso hace 100 años. Eso es lo que debería, entre otras cosas, hacer una política de memoria. ¿no? Para mí la ética del nunca más tiene esa deficiencia. Para mí me importa más la ética de la responsabilidad. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, si nos puedes contar alguna de estas experiencias positivas de políticas de memoria. Llevo solamente dos años. ¿no? Y bueno, siempre las... esperemos a la segunda parte, dos años más. Eh, lo que de momento hemos hecho en el Ayuntamiento de Barcelona es intentar implementar lo que estaba diciendo o actuar en esa perspectiva que acompañar, eh, dar garantías ¿no? para que todos puedan participar en la construcción de la memoria pública, o al menos los que lo deseen, pues ha consistido en ofrecer, eh, por ejemplo, exposiciones sobre temas que considerábamos que podían ser interesantes a partir de las reflexiones centrales sobre un tema. Hemos hecho un determinado estilo de, de conmemoraciones, por ejemplo, con un sesgo importante hacia todo, todo, las cuestiones de género. En estos momentos, por ejemplo, todavía se está celebrando el 50 aniversario, el 40 aniversario de las primeras jornadas catalanas de la mujer, que tuvieron una repercusión extraordinaria en el año 77. Y hemos hecho un tipo de conmemoración que no se centraba en un día, sino en un programa de reflexión en todos los barrios a lo largo de diez meses. ¿no? A mí lo que, lo, lo que interesa es de que lo que sucede, suceda en toda la ciudad. Precisamente porque el objetivo no son las víctimas, sino que el objetivo es que el conjunto de la ciudadanía mire hacia las víctimas y lo que sucedió, por ejemplo. Una de las cosas. Eh, estamos intentando... Sí, no, disculpa, ¿cómo incorporaron la cuestión de género en esto? Bueno, es que en sí mismo ya era uh, un discurso de género. Eh, nombramos una comisaria y ella hizo un programa de absoluta descentralización conmemorativa, que significa que en el día que era el día propio a la conmemoración, bueno, bueno pues hubo un, un acto, una reunión que presidió la alcaldesa de Barcelona, de Colau, fue el inicio de todo el programa y a lo largo de 10 meses eh, se han sucedido en todos los barrios de Barcelona eh, debates con mujeres que estuvieron en sectores clave en los años 70, sectores clave me refiero por ejemplo a la sanidad, cómo hacer... Eh, eh, bueno, pues, pues pedagogía de, de, del tratamiento de los embarazos, de la sanidad pública, etc. ¿no? Eh, sobre el discurso del cuerpo. Es decir, toda una serie de temas que iban complementados a lo largo de un mes, de un, de un, um, de un ciclo de, um, cinematográfico que se proyectaba en los barrios, que había forum, etc. Un mes en un barrio, otro mes en otro, hasta los 10, bueno, un barrio distritos. De los 10 distritos que tiene la ciudad. El último será en el mes de julio. ¿no? Entonces, no es que hubiese una aportación de género, es que el mismo discurso era exclusivamente de género y protagonizado por una mezcla de las activistas de barrios de aquellos años con las actuales. ¿Qué ejemplo de lo que conceptualizas como una buena política de memoria nos puedes dar sobre América Latina o como un anti-ejemplo de política de memoria? Eso es muy arriesgado, porque no es que haya ejemplos ni antiejemplos, sino que han habido prácticas que he observado que me han interesado muchísimo. En Chile, en, en Argentina, por supuesto, son los países que más conozco. Hace poco comenzaron en, en Brasil algunas cosas, pero con mayores titubeos. Yo creo que, por ejemplo, tanto en Chile como en Argentina, eh, la tradición artística de, de ambos países se ha impregnado muchísimo de la reflexión memorial y ha hecho un retorno espléndido, que por ejemplo no ha sucedido en España. Eh, eh, he visto particularmente en Argentina que había una tradición intelectual espléndida relativa a la memoria. ¿no? Eh, por tradición intelectual me refiero a la combinación pues, de cinematografía, eh, instalaciones artísticas, eh, reflexión y todo ello con un movimiento asociativo muy vivo. ¿no? Por otra, en Chile ha sucedido en otras formas. Eh, para mí era interesante observar cómo, bueno, se actuaba para desde el gobierno para que todo eso emergiera y tuviese una continuidad, fuese presupuestariamente o con soporte político, etcétera, ¿no? Pero en cambio, por otra parte, lo que me sorprendía era ver el auge que había al mismo tiempo de esa autoridad memorial de la víctima, que me resultaba sorprendente porque consideraba que era excesivo y que en algunas ocasiones me parecía algo instrumental. ¿no? Por otra parte, bueno, está. Es imperativo del que hablabas de la sí, memoria. Claro, uh -huh. claro. Y que lo malo que tenía era que bloqueaba que generaciones más jóvenes asumieran como propio aquello y lo resignificaran le dieran vuelta etc. no solamente en organizaciones tan importantes y tan sólidas como hijos ¿eh? porque ese, eso es una parte ya es bueno forma parte de todo el movimiento memorial mismo no estoy refiriendo a la población en general no o, o, o de estudiantes o de, de, de jóvenes que otra cosa importante es de que realmente pues la condena a la dictadura era algo que a mí me parece que ahora ya con la distancia del tiempo que ha sucedido, está asumido, está asumida esa condena. Eh, hace unos 10 años, cuando yo venía a Argentina, yo recuerdo un plomero que, que tuve que llamar para arreglarme un, un lío que se me montó en el apartamento. que bueno, eh, siendo un tipo absolutamente tranquilo, buena persona y tal, pero negaba que hubiese sucedido todo lo que había sucedido en Argentina. ¿no? Yo creo que claro, ahora eso es más difícil, mucho más difícil. ¿no? En ese caso, para mí, Argentina, la contundencia de algunas acciones fue un ejemplo. También lo fue Chile en, en el terreno del arte, por ejemplo. México en otras cosas, pero, pero es un sesgo distinto. ¿no? Eh, y en buena medida debo reconocer que hemos ido montando nuestro propio discurso observando aquí, observando allá, ¿no? es, ha sido una cosa muy interactiva en ese sentido. ¿Qué pasa en España con esta política de memoria? ¿Por qué esa resistencia a la memoria, pese a que se aprueba en el año 2007 una ley sobre memoria histórica? En España han sucedido cosas, hay una cosa sorprendente, y es que todos los gobiernos, sean del color que sean, en realidad solo ha habido dos colores, Partido Socialista, Partido Popular. La actitud que han tenido en relación a las fosas, en donde hay montones de cadáveres por toda España, ha sido, como mínimo, sorprendente por, y, y que ha mostrado la incapacidad de esos gobernantes, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular, para no apreciar, no darse cuenta y no tener la sensibilidad que aunque solo fuera por eso, que si actuaban sobre las fosas, es decir, actuar sobre las fosas quería decir poner un presupuesto y hacer las exhumaciones que estaban solicitando las familias, muchas de ellas ni siquiera asociadas a nada, sino que simplemente querían recuperar un cuerpo o saber si el cuerpo de su familiar estaba allí, bueno, la insensibilidad fue absoluta. Pero no solamente negándose, sino desprestigiando e incluso con una falta de respeto extraordinaria hacia sus familiares. ¿no? Y eso demostraba una torpeza política extraordinaria, porque al final el problema estalló. Porque era un problema que ellos no asumían nunca como problema y estalló. Y a pesar de que ha estallado, todavía los gobiernos siguen sin abordar el tema. ¿no? Y por eso digo que es realmente sorprendente lo sucedido. Si tuviéramos más tiempo, podemos buscar causas, no una, sino distintas. Pero la realidad es que en ese sentido está mal. Hay una ley, pero esa misma ley que la hizo un socialista, esa misma ley no contempla una partida presupuestaria. Depende únicamente de la voluntad del gobernante. Fatal. De algo tan básico como que sin exhumar no hay nada que salga a la luz y menos la memoria, ¿no? Exactamente. Sin embargo, no han querido exhumar y todo ha salido a la luz. Pero ha salido mal, con estallidos, con. con... Eh, sin que hubiese una racionalidad de todo el proceso. ¿no? Claro, es muy distinto que los familiares busquen todos los medios para hacer exhumaciones, para acercarse ¿no? a que eh, el Estado ponga los recursos por su parte. ¿no? Entonces, y además, lo sorprendente es que el Estado o los diferentes gobiernos, para concretar, se asombren de que son eh, insultados, vituperiados. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pues, ¿Qué se piensa? Es que realmente en España, más que en Cataluña, Cataluña es otro tema, el centro de la, de memorial, el centro de debate, de discusión y de conflicto y lo que ha uh, propulsado toda la represión memorial han ha sido las fosas, pero por esa causa, de, de esa torpeza política de no querer abordar el problema de una manera adecuada, ¿no? o sea, con respeto, vamos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por haberte tenido aquí. Gracias.